Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de Telared Noticias Moreno y General Rodríguez, primera edición, edición correspondiente al día jueves 7 de marzo del año 2013. Tenemos mucha información para compartir, pero antes nuestras vías de comunicación. Teléfono de línea 0237-4620-583, celular 011-15-50-55-6911, ID Nextel 579-1634, la dirección de mail contacto semanario @gmail.com, redes sociales Rodrigo Solórzano 1, Moreno Visión, Facebook, Twitter @SolórzanoRodri y la página web www.semanarioactualidad.com.ar y www.morenovision.tv. Mucha información para compartir en esta edición correspondiente entonces al día jueves 7 de marzo del año 2013 y vamos con los títulos, los avances para esta edición. Bueno, casamiento gitano muy esperado por la comunidad de Moreno Sur. En el día de hoy vamos a estar replicando lo que ocurrió el sábado pasado, en realidad viernes, sábado y domingo, con una fiesta para más de 1.500 invitados. Robos reiterados en el barrio La Blanqueada, a solo 300 metros de la jefatura departamental. Una ola de asaltos preocupa y mucho a los vecinos. Denuncian usurpaciones en el barrio Güemes, en el límite entre Moreno y General Rodríguez, específicamente en este caso en General Rodríguez, un vecino que tiene dos terrenos, los tiene ocupado por personas extrañas a su familia. Buscan soluciones para la escuela número 35 del barrio Santa Rosa, que ediliciamente, como bien denunciaron sus docentes, se encuentra en pésimas condiciones. Las soluciones o la búsqueda de soluciones en la voz de la jefa distrital de educación, Alicia Iraola Huitía. Y tenemos mucha información, como decíamos, para esta edición y vamos a comenzar justamente por este último tema que tiene que ver con la escuela número 35 del barrio Santa Rosa de Moreno. En este caso, el diálogo con la inspectora jefa distrital de Educación, Alicia Iraola Goitía, quien trata de acercar algún tipo de solución para que comiencen las clases en la escuela 35 del barrio Santa Rosa. Tenemos una cuestión con infraestructura bastante importante, pero no ha motivado que no se inicien las clases. O sea, mayormente se inició, aunque sea con inicio parcial en algunos casos, y se han resuelto algunas situaciones, por ejemplo, EP80, SB16, que teníamos hasta el año pasado una rotación de cursos, este año se pudo iniciar sin rotación. Lo mismo que la media 11. O sea, dentro de todo hemos podido solucionar algunas cuestiones. Las obras paralizadas han sido cosas recurrentes el año pasado a partir del no pago de la provincia. Este caso de la 35, ¿por qué fue la obra paralizada y la rescisión del contrato? ¿Porque la provincia no pagó o porque la empresa incumplió? No, acá hay un incumplimiento de la empresa y por eso es que se aplica una rescisión de contrato. No tiene relación con los pagos porque aparte es una obra anterior al problema de pagos porque esta es una obra, imagínate, Lisandro, que en realidad cuando yo tomo la jefatura distrital en marzo del 2011, la primera escuela donde voy es acá. Y vengo justamente por problemas con la obra, con, o sea, es anterior, digamos, esto, ¿no? Pero bueno, cada escuela tiene su situación particular. Pero mayormente en el distrito se ha iniciado. Aún casos como, por ejemplo, la 33, que tuvo actos de vandalismo durante todo el verano y que, bueno, se logró un subsidio de emergencia y que se pudo medianamente iniciar, que se puede iniciar medianamente. A padres y chicos de esta comunidad de la Escuela 35, ¿cuál sería el mensaje? ¿Esta semana se podrían solucionar? Esta semana, sí, justamente ahora lo que estamos llegando es a los acuerdos de las tareas que va a realizar el Consejo Escolar con recursos propios ante la no respuesta de la empresa para poder iniciar, y bueno, sabemos que no van a tener terminada la obra de hoy para mañana porque las cuestiones administrativas no las pueden saltear, pero medianamente darles un lugar digno para que desarrollen las clases. Hay una segunda parte de esta entrevista con la inspectora jefa distrital de Educación, Alicia Iraola Goitía, hablando sobre la situación pésima de la escuela número 35 del barrio Santa Rosa de Moreno. ¿Las soluciones llegarán? ¿La rescisión de contrato con la empresa
prestataria del servicio de construcción, es un escollo que debe superar desde la Dirección General de Cultura y Educación para retomar las obras en este establecimiento educativo. Segunda parte de la nota. Corresponde, si bien la parte mía es pedagógica sobre las escuelas, igualmente corresponde que ante una presentación espontánea de los docentes y los gremios, los atendí y bueno, ellos manifestaron algunas situaciones de infraestructura que se están dando en esta escuela, primaria 35, secundaria 45, por lo cual, bueno, me puse en comunicación con gente del Consejo Escolar para arbitrar la reunión de hoy. Y bueno, la idea es ponernos todas las partes de acuerdo para lograr que los chicos tengan clase lo antes posible. O sea, que ni la primaria la semana pasada ni la secundaria esta no empezaron las clases. No, todavía no, por una cuestión particular de infraestructura. Esta escuela tiene una situación especial, digamos. Tenemos una obra de larga data que no se concluyó, que a raíz de esto ya el Consejo Escolar informa recién en la reunión que se mandaron las cartas documento de rigor para hacer una rescisión de contrato. Todos sabemos que, bueno, ante la no finalización de obra y una rescisión de contrato, nos está quedando una obra paralizada durante varios meses hasta que se cumplan los trámites administrativos para volver a licitar y volver a firmar un contrato, lo cual esta reunión tiene por objeto, bueno, fijar algunos acuerdos mínimos y ver cómo va a intervenir el Consejo Escolar en esta escuela para garantizar que, si bien esa obra no puede continuar hasta que no se vuelva a firmar un contrato, poder dar las condiciones más dignas para que los chicos puedan iniciar el ciclo lectivo. Se habla también de pérdidas de gas. Sí, eso ya está trabajando el Consejo Escolar, por lo que informaron recién. Ya estuvo ayer la gente del Consejo trabajando sobre la instalación de gas y hoy van a continuar. Así que... ¿Qué es el pedido de los docentes? Vimos que algunas docentes con lágrimas pedían solución inmediata. Sí, sí, sobre todo, bueno, estamos articulando con el tema de la pintura, que ellos tienen pintura y bueno, ver la mano de obra para poder lograr esto y bueno, y algunas cuestiones sobre instalación eléctrica que bueno, que el Consejo Escolar estará haciéndose cargo en estos días. Bueno, ahí compartíamos entonces lo que decía la inspectora jefa distrital de Moreno, de Educación, obviamente, Alicia Iraola Goitía, sobre la situación de la escuela número 35. Clase parcializada, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. La comunidad educativa necesita de esta escuela enclavada en un populoso barrio como es Santa Rosa. Nos vamos a la primera pausa comercial, enseguida regresamos con más Telerred Noticias Moreno y General Rodríguez, primera edición. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada Ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde Ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos, Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Segundo bloque de Telerred Noticias, Moreno y General Rodríguez, primera edición, edición correspondiente al día jueves 7 de marzo del año 2013, y tenemos mucha información para seguir compartiendo. Y en este caso vamos a hablar de Malvinas. Ya tocamos este tema esta semana, hablando sobre el acto que se va a desarrollar en Moreno, y en este caso vamos a hablar de General Rodríguez, porque el veterano de guerra de Malvinas, Carlos Montiel, está impulsando una suerte de museo fijo de Malvinas. Tiene muchísimo material para compartir y estuvimos hablando con él de esta iniciativa. Compartimos la primera parte de la nota con Carlos Montiel. En primer lugar, déjame hacerte una pequeña aclaración al respecto, que yo me considero un combatiente por Malvinas y no un excombatiente. Y te digo combatiente porque para mí la lucha continúa, yo no dejé de pelear. En Malvinas combatí con dos unidades del litoral argentino, estuve en cinco lugares de la isla Soledad, en cuatro en combate y 16 días prisionero de guerra de los británicos. Cuando volví de Malvinas comencé a preocuparme por la historia de Malvinas, porque bueno, la guerra la viví, la posguerra la sufrí y quería saber qué había para atrás. Así comencé con la compra de material y sobre todo libros. Me sorprendió cuando tenía 30 o 40 libros, creí que no podía haber más. Hoy mi muestra bibliográfica temática, que lleva por nombre Pensar Malvinas, Sentir la Patria, cuenta con más de 1000 ejemplares en libros, mayoritariamente los nuestros, los argentinos, pero después el mundo le escribió a Malvinas. Los ingleses son quienes nos siguen o estamos allí cabeza a cabeza con respecto al material editado para ellos como Isla Falkland, cuando hablan de nuestras Islas Malvinas, y tengo la bibliografía británica. Pero el resto del mundo, hablando de España, Francia, Portugal, Holanda, Alemania, le han escrito a Malvinas y también tengo esa bibliografía, lo mismo que el resto de América Latina. Curiosamente, Brasil es el país latinoamericano que más le ha escrito a Malvinas y quienes admiran profundamente la causa de los argentinos en nuestra lucha por la recuperación. Así es como hoy tengo más de 1000 libros dedicados a Malvinas. La literatura me llevó a cubrir otros aspectos, no menores respecto de Malvinas. Por ejemplo, la Guerra Fría que se llevó adelante entre Argentina y Gran Bretaña desde fines de la década del 40 a través de la filatelia. Ellos emiten el primer sello postal con motivo Malvinas y a partir de allí comenzó una disputa interesante. Tengo esas estampillas, las británicas, y tengo también las que surgen de Argentina. Luego la numismática. Los británicos han hecho una cantidad enorme de monedas con motivo Falkland Island. Más allá de las de curso legal, hicieron muchísimas monedas conmemorativas. Tengo una buena parte de ellas, que también es lo que deseo exponer. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista realizada al veterano de guerra Carlos Montiel, hablando justamente sobre la búsqueda de un espacio para formar una muestra permanente, una suerte de museo dedicado a la temática de Malvinas, cuando estamos próximos a cumplir 31 años del operativo Rosario que recuperó nuestras Islas Malvinas para la República Argentina. Segunda parte de la nota con el veterano de guerra Carlos Montiel. Después de toda esta
de recorrer el país exponiendo Malvinas, en todo el país es exactamente igual el interés de la gente por Malvinas. Te hablo desde Jujuy a Tierra del Fuego o desde Mendoza a la provincia de Buenos Aires. La Patagonia, particularmente, tiene una visión muy particular y diferente porque lo vivieron intensamente a todo el conflicto en 1982. Entonces, pero no cambia respecto del sentimiento con los demás compatriotas de otras provincias norteñas. Recientemente vengo de recorrer la Patagonia y visité el Museo Malvinas de Trelew y un par de bibliotecas que tienen muchísimo material dedicado al tema Malvinas. Allí me doy cuenta de que entre todos nos juntan el 60% del material que lamentablemente tengo en casa. Digo lamentablemente porque no lo tengo abierto al público. Está buscando justamente un espacio para que te sean, para poder plasmar esto gratuitamente a las personas que se interesen por el tema. Sí. Así es como desde la segunda quincena de enero comencé a visitar amigos en los medios de comunicación para hablarles y contarles de esta inquietud, de que necesito un espacio para crear el museo temático Malvinas. Y ya surgieron, gracias a Dios, ofertas de brindarme un espacio para poder mostrar Malvinas desde aquí, desde General Rodríguez. Y considero que va a ser muy importante todo lo que vamos a tener expuesto y las temáticas que vamos a tener cubiertas respecto del tema Malvinas. Y sobre todo, que lo pueda aprovechar el distrito y las localidades vecinas y quienes nos puedan visitar, sobre todo establecimientos educativos, para que conozcan Malvinas desde otro punto de vista. Y que nuestros jóvenes también puedan visitar ese lugar. También es importante que la juventud recuerde y sepa lo que fue Malvinas. Indudablemente. Indudablemente. De todos modos, con respecto a la juventud y Malvinas, creo que Malvinas está incorporada genéticamente a los argentinos. Y todos sabemos que las Malvinas son argentinas. Si vos salís en este momento y preguntás, te van a decir sí son argentinas. No saben bien por qué, pero están seguros de que son nuestras. La idea es mostrar por qué. Y la idea también desde el museo es mostrar el otro aspecto de la guerra, el de la guerra desconocida, el de la guerra que se ha ocultado en estos 31 años que lleva de finalizada la batalla por Malvinas, porque mucho se ha mentido, mucho se ha ocultado, respondiendo a veces a intereses ajenos a la nación, desde películas, documentales o libros editados por compatriotas que ofenden la memoria de los que combatimos en Malvinas y de nuestros 649 caídos en defensa de ese sueño ideal que fue recuperar Malvinas y restituirlas al seno de la patria. Carlos Montiel es un veterano de guerra, como bien decíamos, que ha impulsado desde hace muchos años la creación de una muestra itinerante que ha visitado distintos puntos del país, mostrando justamente lo que es Malvinas para aquellas comunidades que poca información tenían. Ahora busca que en General Rodríguez se dé un espacio para que esta muestra itinerante tenga un punto fijo, una suerte de museo. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos en General Rodríguez, ya que hay un vecino, Pablo Toniati, que denuncia que terrenos suyos que están ubicados en el barrio Güemes, en el lado de General Rodríguez, han sido usurpados y pidió ayuda a la justicia y también al municipio. Aquí nos cuenta su periplo. Por lo pronto yo tengo un terreno usurpado desde hace un año de la señora Rosa Flores Rodríguez. Ahora ella tiene su casa, yo poseo, tengo en mi poder la fotografía de donde ella vive. Realmente abandonó el lote y puso a un sobrino, Rubidarte de apellido, que viene a ser el marido, que a la vez ella está separada. Vive a 7 cuadras de ahí, en la calle Valparaíso, entre Quijano y Tierra del Fuego. ¿Y los lotes que le usurparon a usted, dónde están ubicados? Los lotes están ubicados sobre las Montoneras, esquina Varadero. Es el lote número 20 y el que me alambraron el día lunes es el número 21. Es decir, la primera usurpación ocurre hace un año atrás. La primera ocupación, se produce en enero del año pasado. ¿Y en ese momento usted vive ahí en la zona? Yo vivo, pertenezco a Moreno, pero vivo cerquita, frente a la Lujanera, barrio Güemes. Cuando se percata de que le habían usurpado el predio, ¿qué sí, hizo? Hicimos toda la denuncia, interviniente el comisario de la sala, y y se elevó a la Fiscalía de Luján, y la Fiscalía de Luján lo desestimó. Lo desestimó porque no encontró violencia en el alambrado que puso ella, que me ganó por un rato hasta que abriera la ferretería, porque yo pensaba poner un alambrado, y cuando volví,
había cortado el pasto y había puesto un alambrado. Y ya estaba dentro. ¿Y usted tuvo oportunidad de hablar con esta mujer? ¿Qué es? Bueno, cuando fui a la casa a verla, antes de que pusiera el alambrado, recibí insultos, recibí amenazas. No estaba en sus cabales para mí, para mi forma de ver, no soy quien para determinarlo, pero para mí, en mi poco entendimiento, me di cuenta de que estaba mal, porque si no, una persona no amenaza de muerte a la otra. Me insultó de todo tipo, viejo de aquí, viejo esto. ¿Sabes cuánto vinieron a reclamar el lote ya? Bueno, señora, le digo, tómelo como quiera. Le digo, vamos a hacer las cosas como las tenemos que hacer. Yo tengo todos los papeles, certificado de dominio, certificado de nacimiento de mi hermano, certificado de nacimiento mío. O sea, tengo todo en mi poder. Lo único que me falta es un certificado de defunción, nada más. Que lo fui a buscar a la Plata y me lo entregaron. Es decir, ¿y ahora cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué le dice la justicia? Bueno, los pasos a seguir, acá me informa el compañero evangelista, que hay que hablar con la jueza de paz para que determine el desalojo del lote. Y el lote de al lado también es propiedad de mi tía Margarita Alina Luisa Toniati, que me pertenece, soy heredero, y viajando de La Plata para acá, el día lunes, recibí el certificado de dominio, me lo anotaron en el municipio y vuelvo el martes a ver cómo iban las cosas por el lote y me encuentro un alambrado de 10 metros puesto en ese terreno. Bueno, realmente una situación complicada para este vecino de General Rodríguez que busca, en realidad de Moreno, que tiene sus terrenos en General Rodríguez, que busca recuperarlos. Cambiamos de tema y hablamos del Día Internacional de la Mujer, que se va a conmemorar mañana. En este caso, información del municipio de General Rodríguez. La Dirección de Cultura de General Rodríguez invita a todos los vecinos a celebrar el Día Internacional de la Mujer el viernes 8 de marzo a las 18 horas en la Casa de Cultura. Este año celebraremos homenajeando a las mujeres de General Rodríguez que día a día le dan identidad y pujanza a nuestro querido pueblo desde lo cultural, comercial, institucional, servicios artísticos, solidarios, empresarial, religioso, educativo, de la sanidad, seguridad y voluntariado. Se trata de 37 mujeres elegidas por distintas instituciones convocadas para tal fin y que nos acompañarán en los festejos que trabajaron en sus respectivas áreas incansablemente para el progreso y el engrandecimiento de esta localidad. ¿Quiénes van a ser las mujeres que van a ser reconocidas? Juana González, Alejandra Chatarro, Estela Beatriz Vallejo, Elba Santillán, Silvia Mitchell, Inés Gaño, Olga Moretti, Evangelina Olivera, Alicia Aumenta, Beatriz Pérez, Marta Ruggeri, Amanda Moyano, Alicia Bramajo, Raquel Eguile, Sara Berce, Etelvina Rodríguez, Viviana Esteves, Estela Mari Zárate, Mari Salguero, Paola Vega, Adriana Etulain, Adriana Sotelo, Rosa María D'Alessandro, Daniela Martínez, Nelly Mabel Simone, Carmen Iani, Adriana Giraudo, Franca Mancini, María del Carmen Villalba, Estela Maris de Marciani, Edith Vanes, Marta Alto Mari, Diana Ezequiel Cohen, Nelly Rosa Bresani, Lucía Bernal, Marta Simonetti y María Isabel Zácara. Ellas van a ser las 37 mujeres homenajeadas en este Día Internacional de la Mujer que se va a estar conmemorando en el día de mañana con esta actividad en General Rodríguez. Por su parte, en el mes de la mujer, que también impulsa la Municipalidad de Moreno, el sábado a las 20 horas en la Plaza. Perdón, me corrijo. Mañana a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé 85 en Moreno Centros, trío femenino de tango con Pedretti, Pedraza y Cutuli. Esto es en el marco de lo que se denominó desde la Municipalidad de Moreno el Mes de la Mujer. Y mañana, el sábado, como bien decía, a las 20 horas en la Plaza Mariano Moreno, Jolie entre Asconapé y Doctor Vera, la música de Natalia Simoncini en homenaje a la mujer. Estas son partes de las actividades que tienen que ver desde las administraciones locales en el Día Internacional de la Mujer, que en el caso de Moreno se va a prolongar durante gran parte de este mes de marzo. Vamos a hacer rápidamente nuestra segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más información y no se pierda el próximo bloque.
Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7, a 400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciae, soluciones para la construcción. Cultural Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Golazo Sport. Vení a conocernos. Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Tercer bloque de Telered Noticias, Moreno y General Rodríguez, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso algo que aquellos que sabían estaban esperando con ansias y tiene que ver con el reflejo de un casamiento gitano. Como pocas veces, o por lo menos en los últimos años se ha visto en Moreno, se desarrolló durante el fin de semana pasado un casamiento de una familia gitana. Realmente impactante la fiesta, las imágenes que vamos a compartir a continuación y la alegría de la gente, porque no solamente estuvieron presentes aquellos que tienen su origen en los romaníes, que son los gitanos, sino también los vecinos del barrio, que fueron invitados en masa para participar de estos festejos. Vamos a compartir gran parte de lo ocurrido el día sábado con una impresionante fiesta en uno de los gimnasios del Club Defensores de Moreno para más de 1.000 invitados. Calculo que llegaron a los 1.500. Realmente hace muchísimos años que no se ve en la comunidad gitana un casamiento de este tipo. También vamos a ver a uno de los tíos de la novia, hablando de Camila, la novia, hablando en romaní, en realidad en caló, que es una variante del romaní que tiene sus bases hispánicas, realmente impactante. Pero no les voy a contar más, son 8 minutos aproximadamente de imágenes y testimonios que vamos a compartir. Les recomiendo que no se lo pierdan porque van a pasar varios años antes que podamos volver a apreciar algo de esta magnitud. Compartimos entonces lo que fue durante este fin de semana el casamiento gitano, que continúa hoy. Ole, 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 yo le doy. Ole, 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 yo le doy.
¿Podés explicar un poco acá a la gente que no sabe cómo son las tradiciones gitanas? ¿Por qué no van a vender curita a Moreno? Sí, vamos a... Es que yo mucho no sé. Háblalo vos, decilo vos. Me parece bien. ¿Vos estás feliz? Te deseo la mejor suerte del mundo. Y hoy vamos a chupar y vamos a comer. Todos en San porque necesitamos plata. Bien, contento, muy feliz. Y feliz de tener a todos ustedes que están en la fiesta de mi hija. A ver, primo. Y bueno, le deseo todo lo mejor a todos. A ella también, que sea muy feliz para toda la vida. Y bueno, se arma un loro y se nos tate. Primo, entra con vos. Bien, espectacular. Explíqueme una cosita, ¿por qué se tiene que poner plata arriba de la mesa? Porque es una tradición de los regalos para los novios. ¿Por eso? ¿Regalos para los novios? Para los novios. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es? A ver, el tío de la chica. Sí. 10 pesos, 20, 50, no, de 100 en adelante, ¿ok? De 100 en adelante, chicos. Escúchenme una cosa. Bueno. Y sí o sí tiene que ser, a ver, el tío de la novia, venga. El tío de la novia. Y sí o sí tiene que ser lechón, cerveza. Anda, a Sartre se firme nuestro, bancaria nuestra. No hablé en inglés. Estamos en. Todo se pide bien, Luya, que sea todo de bien para ella, para la familia que la agarró a ella, porque la agarraron con todo el corazón, no la agarraron con la mano, la agarraron con todo el corazón. Y bueno, y ella va a tener que ser feliz con su novio, con su nuevo marido. Muchos años que no hay una fiesta como esta. Bueno, contanos un poquito cómo es la costumbre, porque la fueron a buscar a tu hija a tu casa. A mi casa, claro. Ellos vinieron, hicieron una caravana a venir a buscar a mi hija a mi casa. Y bueno, y ahí no se la queríamos entregar, porque salieron todos con armas afuera a correrlos. Y bueno, es un poco un teatro lo que se hace. Y bueno, y después hasta que por último, bueno, le pagan a uno ahí unos mangos y se la entregan. Bueno, hay mucho misticismo con respecto a las costumbres gitanas. Son muchos infundados, digo. Ustedes son gente normal como cualquier otro vecino. Y como cualquier persona. Somos gente común y corriente. Seguimos nuestra tradición. Yo soy argentino, todos somos argentinos. Pero tenemos nuestra religión y nuestra tradición. Que esto se lleva por miles y miles de años. Bueno, contanos un poquito, entonces, ¿tienen flores distintivas cada familia? Claro, toda la familia tenemos la florcita, porque por el tema de la novia, porque la novia es nena. Y bueno, y mañana se va a ver el veredicto de la novia. Bueno, ¿cómo continúa la fiesta? Y bueno, ahora, bueno, siguen todo así, como están las comidas ahora,
Después de comer toda acá la gente, viene el tema de los regalos para los novios. Una vez pasado el tema de los regalos de los novios, ya viene el vals. Y bueno, y después a bailar todo el mundo y a tomar todo el mundo. ¿Cuántos días dura? Y bueno, empezó ayer, hoy, día principal es hoy y mañana. Y después el jueves seguimos en mi casa de vuelta. Es decir, es como tradicional, las fiestas de los gitanos también son largas. Son largas. Muchos años atrás era una semana completa, pero hoy en día son 3 días. Son 3 días nomás, porque el tema es que está todo muy caro y hace falta mucha plata para organizar una fiesta así. Te hace falta, lo mínimo son 300.000 pesos que te hace falta para organizar una fiesta. ¿Alquilaron parte de la estructura del Club de Defensores? Claro, alquilamos acá el Club de Defensores, el salón más grande, alquilamos 150 mesas, compramos 30 chanchos, 30 costillares completos, 200 pollos, 50 barriles de chop de cerveza. 500 gaseosas, vino, cerveza, de todo, pan, todo, para que no falte nadie, para que esté todo el mundo contento y feliz. ¿Cuánta gente calcula que vino? Y calcula que acá hoy en día iba a haber entre 1.000 y 1.500 personas. Y son buenos anfitriones, porque también la gente del barrio que no es gitana se está acercando. Mucha gente, sí, del barrio mío se están acercando también, que son invitados por mi familia, por todos, son muy amigos nuestros, y están viniendo acá, son bien recibidos todo el mundo. Miguel, ¿por qué no se daba un casamiento de esta magnitud? Digo, ¿fueron cambiando las costumbres también? Fueron cambiando las costumbres, porque antes el pago era todo monedas de oro. Pero no existe más eso. Eso no, ahora son pesos. Porque antes pasa que el oro, como el dólar aumenta, iba aumentando las monedas. Y hay mucha gente que no tiene como recursos como para comprar las monedas para casar una familia con los chicos. Entonces hicimos una reunión de todos los gitanos de Buenos Aires, de Argentina, y pusimos un solo precio establecido, que son 10.000 pesos. Y queremos fiestas, fiestas como esta. Bueno, que vuelva la tradición a la comunidad gitana. Claro, que vuelva la tradición a la comunidad gitana, porque hace muchos años que no hay una fiesta como esta. ¿Se casan por iglesia, se casan por civil? No, por ley gitana. Después ellos deciden si lo hacen por civil. Es decir, ¿y la ley gitana qué marca en estos casos? La ley gitana acá marca el casamiento, es el pañuelo en la cabeza. La gitana que lleva el pañuelo en la cabeza está casada. Es casada. Y aparte de esto, una fiesta como esta depende mucho toda la virginidad de la novia. ¿Cómo se comprueba eso? Mañana se sabe todo. Y se supo, porque la fiesta continúa en el día de hoy. Hoy jueves ya estaban los gitanos del barrio Puerta de Hierro, que viven detrás de mi casa, la familia Markovich, que uno los conoce desde, ni me acuerdo, desde que era chiquito, y realmente habían cortado ya la calle, ya estaban poniendo las mesas sobre la calle, invitando a todos los vecinos, como es tradicional y como ocurre cada fiesta que organiza esta familia, afincada desde hace años en el barrio Puerta de Hierro. Realmente fastuosa, impresionante la fiesta, al final terminaron con más de 1.500 invitados, en el polideportivo del Club Defensores de Moreno, en uno de los gimnasios, en el nuevo gimnasio construido por la entidad morenense, no dio abasto realmente. También la cantidad de comida que se vio fue impresionante. Realmente hace muchísimos, muchísimos años que no se veía un casamiento de esta magnitud. Como bien explicaba Miguel Markovich, el padre de la novia, para evitar salirse de la tradición, se llegó a un consenso entre todos los gitanos, las familias gitanas de la provincia de Buenos Aires, y poner un precio fijo al casamiento de 10.000 pesos, dejando de lado las monedas de oro que tradicionalmente y en el común de la gente conoce, se pagaban antiguamente las novias. ¿Por qué? Porque el valor de la moneda se ha disparado y esto permite que haya más casamientos y que se vuelvan a las tradiciones gitanas. Así que para toda esta familia una felicitación, porque realmente fue impresionante, gitanos de todas las partes del país llegaron para participar de los festejos del casamiento. Y con este tema nos vamos a hacer una nueva pausa comercial. Enseguida regresamos con más de la Red Noticias Moreno y General Rodríguez. La Cesarina, Barrio Cerrado, un lugar para disfrutar de la naturaleza, donde los más pequeños detalles son tenidos en cuenta. 32 hectáreas totalmente parquizadas y forestadas. Visítanos, Autopista del Oeste, kilómetro 47500, bajada ruta 24, General Rodríguez. Entrada directa desde calle Chaco o desde ruta 7 a 400.
400 metros del frente de la estación ferroviaria de Pablo Marín. Comercializa Mateo Propiedades. La Cesarina, Barrio Cerrado. Un lugar para disfrutar de la naturaleza. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Inglesa de Moreno. Desde 1980, trayectoria, prestigio y hospitalidad. Hoy en su nueva dirección sigue marcando tendencia, con la incorporación de alemán, francés, italiano y portugués, sumando nivel y servicio para la comunidad. Anímese y visítenos en Chacabuco 32, a pasitos del puente peatonal. Conocé el nuevo concepto en deporte y recreación. Academia de fútbol, alquiler de canchas, Zoom, cumpleaños, clases aeróbicas, spinning, baile, running team. Todo esto con los mejores servicios. Bar, vestuarios, seguridad, wifi, lavado de autos. Colazo Sport. Vení a conocernos. Entre Ríos 2602, a metros de colectora Moreno. Último bloque de Telered Noticias, Moreno y General Rodríguez, primera edición. Nos está quedando muy poco tiempo, vamos a entrar de lleno en la siguiente información y tiene que ver con el programa FINES, un programa de terminalidad educativa, un plan nacional que tiene una fuerte presencia en Moreno. Vamos a dialogar con el responsable de este programa a nivel local, Nair Gómez, que en esta primera parte de la nota nos cuenta los alcances de este programa. FINES es un programa nacional que se viene realizando desde hace varios años en la provincia de Buenos Aires principalmente, que la idea que tiene es acercar a los adultos que no han finalizado sus estudios primarios y secundarios a la escuela nuevamente. En el caso del FINES 2 es un programa que acerca a los adultos a la escuela, organizaciones sociales, asociaciones, para finalizar esos estudios secundarios que le han quedado relegados por diferentes situaciones, salud, trabajo, digamos, una política educativa de los 90, sabemos que ha dejado a bastantes estudiantes fuera del colegio, y bueno, esta política nacional tiene esta intención de hacer volver a las aulas a estos estudiantes y que de alguna manera también se puedan incorporar a las universidades, que sabemos que se han abierto en muchos distritos, universidades, ejemplo Moreno, que bueno, puedan realizar una carrera terciaria universitaria. Respecto a este año, ¿cuántas sedes son las que están abiertas para aquellas personas que quieran asistir? ¿Cantidad más o menos de alumnos que van a admitir? Nosotros este año tenemos un aproximado de 100 sedes abriendo. En el día de mañana se estaría cerrando esa cuestión. Son 110 sedes. Terminamos con 3.500 estudiantes el año pasado y tenemos una inscripción aproximada de unos 4.000 estudiantes más.
este año. Este año se ha dado una particularidad, que se han dado equivalencias con lo que es los bachilleratos de adultos, secundaria y también lo que fue octavo, séptimo, octavo y noveno. Entonces se están incorporando todos al fines en esta matrícula que tenemos. Como tenemos presencia también en todo el distrito, no solamente en los colegios, sino también en instituciones, casas de familia, lo que se pueda habilitar a través de Dirección General de Escuelas, bueno, la gente se está acercando mucho. Con respecto a eso también, ¿cuáles son los requisitos que tiene que llevar la gente a presentar en la sede donde quisiera asistir? Los requisitos mínimos son tener certificado de primaria y DNI, fotocopia de ambos, se llena un formulario y se le adjunta también, en el caso de aquel que tiene hecho algo del secundario, esa certificación. Puede ser un analítico o puede ser un certificado del colegio secundario que nosotros hacemos la solicitud para la matrícula. Una aclaración que hago con lo anterior, digamos, no tenemos límite de matrícula, porque nosotros utilizamos todos los recursos del Estado y también de las instituciones para que la matrícula que tengamos, sea cual fuera, la podamos ubicar. Así que por eso, no tenemos límites de armar terceros o segundos, como sí le ha pasado por ahí a la escuela formal. Nosotros en este momento estamos pensando abrir solo nosotros, de la inscripción que hemos tenido, no sé, 10 terceros aproximadamente. Rápidamente vamos a compartir la segunda parte de esta entrevista a Nair Gómez, responsable local del programa de Terminalidad Educativa Fines. Estamos teniendo la alegría de tener los primeros compañeros egresados en agosto. En agosto va a ser una pequeña camada, unos 400 aproximadamente. Veremos, digamos, y digo pequeña por la cantidad, con los números con los que nos manejamos, ¿no? Y ya a fin de año estamos hablando de unas 1000 y pico de personas aproximadamente. No sé, nosotros en la condición actual que hemos inscripto para tercero, creemos que solamente de este cuatrimestre vamos a tener 400 personas fácil. El programa tiene la posibilidad a veces de que la gente pueda cursar dos cuatrimestres en uno, porque se cursa dos veces por semana. Entonces por ahí alguno quiere adelantarse y recibirse a fin de año, que también, digamos, es la fecha ideal de hacer el traspaso de el secundario a una universidad o por ahí a un terciario. Así que hay muchos que están en esa instancia, esperando a recibirse para entregar su analítico. Para finalizar, la importancia justamente de que las personas que tuvieron que dejar sus estudios por X circunstancias propias de políticas neoliberales puedan volver a retomar sus estudios y finalizarlo. Bueno, significa cambiar un poco el horizonte. Sabemos que la educación, sin educación no podemos cambiar nuestro horizonte, nuestra vida, y cuando hablo de educación hablo de las prácticas que uno tiene dentro de esta sociedad. Estamos muy complicados si miramos para atrás, 10 años para atrás, cuánta gente teníamos en primaria y en secundaria. Actualmente ese número ha crecido. Estuve escuchando últimamente los datos de educación y estamos hablando de que 400.000 personas en estos últimos 5 o 6 años con el FINE se han podido recibir, tanto de primaria como de secundaria. Esto implica un gran cambio. Es una apertura de posibilidad. No digo que le cambie la vida a alguien terminar el secundario, pero le abre una puerta al trabajo, a la dignidad de poder integrarse a una sociedad de la forma que lo he podido hacer yo y que me han brindado la posibilidad mis padres, que me han ayudado muchísimo. Y el Estado también, de alguna forma, teniendo un estudio gratuito. Yo tuve la oportunidad de hacerlo antes, pero la gran mayoría, esta gente que está, estos compañeros que están entre los 30 años y los 18, que es la gran masa de matrícula que tenemos, no han tenido la misma posibilidad que yo. Y bueno, que el Estado intervenga en esto es espectacular. Es abrir una puerta.
El hospital móvil de Moreno está atendiendo en la zona de Trujuy, va a estar hasta mañana viernes 8 de marzo, está ubicado en Avenida Libertador y Namuncurá y brinda servicios médicos y de enfermería a la comunidad. Mañana viernes va a estar destinado a la medicina general, pediatría clínica y ginecología. Así que para aquellos que vivan en la zona y se quieran acercar al hospital móvil, entonces ubicado en Avenida Libertador y Namuncurá, el horario de atención es de 9 a 14 horas. Cambiamos de tema y nos trasladamos al barrio La Blanqueada, a escasos 300 metros donde está ubicada la Jefatura Departamental de Policía. Una ola de robos está sacudiendo al barrio. Anoche hubo un intento de robo que terminó con una persecución y un ladrón detenido. En este caso, el diálogo con Laura Moreno, que nos cuenta cómo se está viviendo en el barrio. Es lamentable, pero ya no se puede vivir. Acá robaron la semana pasada, robaron el viernes, el sábado un vecino, cumpleaños del hijo, le entraron tres tipos armados, desvalijaron a todos los invitados, a mí me robaron el 23 de noviembre, en esa semana robaron a 9 vecinos en lo que es 2 cuadras, la semana pasada nos agarraron ahí en el lavadero en el Boulevard Perón, a mí y a mi hijo a las 5 de la mañana, 2 pibes en moto, no se puede, ya... Específicamente, ¿qué pasó ahora? Y ahora venían 2 parientes del señor y venían estos 2 nene en la moto. Lo venían como siguiendo. Pero había un par de chicas paradas en la casa de la esquina y se le fueron al humo. Entonces, como las chicas salieron corriendo, se vinieron para los 2 chicos que doblaron para acá. Y como está bastante oscurito, dijeron, bueno, acá tenemos la oportunidad de hacer la nuestra. Pero como la chica salió corriendo, que es a la que le robaron el sábado en el cumpleaños, vinimos todos los vecinos. Como vinimos todos los vecinos, se mandaron a mudar, pero los agarraron. Agarraron a uno que estaba armado, una moto, una 110 sin patente, y así andan, ¿entendés? Y vos no sos dueño de ir a ganarte el mango, de salir a comprar pan, porque acá te roban a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. 2 vecinas la semana pasada las robaron que salen a caminar, van con un jogging. Bueno, no tenían celular, nada, le llevaron la alianza, una cadenita de oro. Pero el julepe, ¿quién te lo saca? No, y aparte me imagino que están más que preocupados, porque si no son dueños de salir a la calle tranquilamente. No, acá, no es que antes, por ejemplo, a las 6 de la tarde ya te encerraba. Acá no puedes salir al mercado, que está a 3 cuadras, a ninguna hora. Mi hijo se va todos los días a las 5 de la mañana, tuvimos que contratar un remis por 8 cuadras, que la plata no nos sobra, pues somos laburantes igual que todo, para que vaya sano y vuelva sano y salvo. O sea... No, como decíamos al principio de la nota, están a 3 cuadras de la Jefatura Departamental. Estamos a 3 cuadras de Departamental y que hacen todo lo posible, pero la excusa de ellos que son menores, que entran y salen, eso es verdad, porque a los que nos robaron a nosotros los agarraron. Uno tenía 16, 17 años, de La Reja, sin documento, en una moto 150 cilindrada. ¿Qué hacen a esa hora? A las 5 de la mañana por acá. Ir a trabajar no iban. ¿Entendés? Y bueno, y la departamental o la comisaría te pone esa excusa, que son menores, entran, salen, pero mientras menos denuncias haga, que la gente no entiende, yo, o sea, estoy estudiando abogacía, hay que denunciar, porque con 2 denuncias ya les va a costar más salir, por más que sean menores, más si están armados. El hecho de tener un arma hace un poco más de peso en la causa, ¿entendés? No te digo que van a estar 50 años presos, pero hay que hacer la denuncia, hay que denunciar. Así vayas 500 veces, es un trámite tedioso ir a la comisaría porque tienen 5 horas esperándote, pero no te queda otra, ¿entendés? No, desgraciadamente no te queda otra. Ir y denunciar la hora, cuántos eran, cómo estaban, que la mayoría van con capuchita, gorritas, todos iguales. O sea, yo vi un pibe con gorrita y digo, este es un chorro. Y si no, bueno, va a haber que armarse y el que se te acerque, pegarle un tiro y después preguntarle qué necesitaba. No sé, qué sé yo. No, la verdad, nadie más sabe qué decir porque es impresionante lo que es. Acá la municipalidad no te pone las luces, nos hemos cansado de ir a reclamar. Estamos sin luz desde el temporal de abril del año pasado. No hay una sola luz en todo. Mirá lo que es. Fíjate, si querés alumbrar ahí, mostrar. Es una boca de lobo. Ahora estamos por contratar a alguien, pedir un permiso para cortar ese árbol un poco, podarlo, porque ya te digo, te da miedo hasta de ir a llevar a los chicos al colegio, ir a comprar el pan a las 9 de la mañana. Antes de ayer le entraron a la chica de mitad de cuadra, esta vive sola con un bebé, a las 12 del mediodía un tipo le entró a la casa. Desesperada, pobre, no sabía qué hacer, no tenía teléfono, nada. ¿Y qué haces?
te matan, te violan, te llevan lo poco que tenés, te rompes el lomo laburando para tener un teléfono, que no es un lujo, porque vos, uno tiene adolescentes que van a la escuela, al gimnasio, y necesitas estar desgraciadamente comunicado, pero estos te afanan hasta las ganas de comer. Este hecho ocurrió anoche, pasadas las 8 de la noche, y la realidad es lo que marcaba Laura, una boca de lobo de esa zona, propicia para que los asaltantes anden a sus anchas. Así que vamos a ver qué decisión se toma desde la jefatura departamental a 300 metros de la sede principal de la policía de la región. Y con este tema nos estamos despidiendo, que sé que ya llega Santiago Noboa, también a las 20 horas la segunda edición de este informativo de la red Noticias Moreno y General Rodríguez, en este caso la segunda edición, con Lisandro Arriola al frente. De mi parte nada más, nos reencontramos mañana a partir de las 12 del mediodía. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.